Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a realizar este mini sombrerito para llavero del personaje de Luffy the Monkey de la anime de One Piece. Espero que les guste, que se animen a realizarlo. Es una bonita idea que pueden realizar para hacer llaveritos, ya sea para que los hagan como para ventas, para que tengan algún ingreso económico, para que lo regalen. Es un bonito detalle, espero que les guste, van a ver que es rapidito y en verdad que está muy fácil de hacerlo. Bien, vamos a tomar nuestro hilo, vamos a hacer un aro mágico. Y vamos a hacer una cadenita, hago aquí uno. Y ahora aquí vamos a tejer sobre nuestro aro mágico puros medios puntos, vamos a hacer 6 medios puntos en total, voy a hacer el primero. Paso mi aguja del frente hacia atrás, jalo la hebra de hilo hacia el frente, tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de estas dos lazaditas que están en la aguja. Ahí está mi primer medio punto, así voy a continuar hasta tener 6 medios puntos en total. Ya que tenemos nuestros 6 medios puntos, vamos a jalar la hebrita que quedó del inicio del aro mágico para que se cierre este orificio del centro del aro mágico. Jalamos. Y esto es nuestra primera fila. Vamos a iniciar la segunda fila directamente arriba del primer medio punto que hicimos de esta primera fila. En la partecita de arriba en este orificio, ahí comenzamos la segunda fila. Para esta segunda fila vamos a hacer puros aumentos de medio punto, entonces para hacer un aumento vamos a tejer dos medios puntos en un mismo orificio. Por ejemplo, hago el primer medio punto, hago aquí el primero, va uno. Antes de continuar voy a colocar un marcador de tejido para saber que ahí estoy comenzando la segunda fila. Entonces ese va. Entonces viene, ahí teníamos medio punto, medio uno. Mismo orificio, hago otro punto. Ahí ya quedó en el siguiente, mi primer orificio, aumento. Entonces, orificio, hago otro punto, aumento, y en el mismo orificio, otro medio punto. Orificio, y tenemos un medio aumento. Aquí ya llevamos, y ya aumentos, otro total nos deben de salir 6 a 2, 2. Bien, ahora para nuestra tercera fila, quitamos el marcador de tejido para iniciar ahí la tercera fila. Hacemos ahí un medio punto, va uno. Vuelvo a colocar el marcador para saber que ahí comenzamos esta tercera fila. En el siguiente orificio hacia el lado izquierdo hacemos el segundo medio punto. Aquí ya llevamos dos medios puntos. Y en el tercer orificio hacemos un aumento de medio punto. Y ya a partir de aquí, en toda esta fila, vamos a repetir estos tres pasos. Vamos a hacer dos medios puntos, un aumento, dos medios puntos, un aumento, así hasta terminar toda la fila. Para la siguiente fila, que es la fila número 4, vamos a hacer puros medios puntos. Entonces voy a quitar aquí el marcador, hago mi primer medio punto y ya a partir de aquí en toda esta fila me voy tejiendo un medio punto en cada orificio que voy encontrando. Toda esta fila es de puros medios puntos. Bien, así nos va quedando nuestro sombrerito. Ahora vamos a quitar el marcador. Vamos a hacer ya la orilla del sombrero. Para eso hacemos, donde teníamos el marcador, hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer dos cadenas. Hago uno, dos. Y vamos a trabajar la orilla tomando solamente de cada orificio. En lugar de pasar nuestra aguja así por completo atravesando el orificio, en lugar de hacer eso, solamente vamos a tomar la hebrita del orificio, esta hebrita que queda hacia la parte de afuera. En esa hebrita es donde vamos a trabajar, en la hebrita de cada orificio, ¿ok? Entonces, vamos a ir tejiendo un aumento de vareta. Para hacer el aumento de vareta, vamos a hacer dos varetas en ese mismo orificio. Entonces, para hacer mi primer vareta, tomo hilo, paso mi aguja a través del orificio, recuerden, solamente tomando una hebrita. Jalo mi hebra de hilo hacia el frente, ahí está, tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de las tres lazaditas, ahí está.
ahí está mi primer media vareta. Voy a repetir lo mismo, voy a hacer otra media vareta en ese mismo orificio. Y ahí ya me quedó un aumento de vareta. ¿Ven? Así es como me va a quedar. Entonces ya a partir de aquí voy a tejer un aumento de vareta. En el siguiente orificio hago una vareta normal, una media vareta normal, perdón. Entonces aquí hago una media vareta. En el siguiente orificio hago un aumento de media vareta. Hago uno. Y en el mismo orificio otra media vareta. Dos. Ahí está. En el siguiente orificio una media vareta. Normal. Y en el siguiente orificio un aumento de media vareta. Y así nos vamos repitiendo los pasos en toda esta vuelta. Vamos a ir tejiendo un aumento, una media vareta normal, un aumento de media vareta, una vareta normal. Así hasta terminar. Y miren, ya aquí para terminar, solamente en este último orificio hice una media vareta y ahí mismo hago otra más para que quede como aumento. O sea que al final terminamos con aumento de media vareta. Y vamos a cerrar con punto deslizado, justo donde iniciamos, que realizamos al inicio de la fila dos cadenitas de inicio y después hicimos la primer media vareta. Entre esas dos vamos a pasar la aguja y jalamos la hebra de hilo de atrás hacia el frente. Pasamos esa hebra de hilo a través de la lazada para hacer el punto deslizado. Y vamos a cortar ya la hebra de nuestro hilo. Traten de dejar la hebrita un poquito larga para que esa misma hebrita les sirva para coser lo que es la argollita. Esta argollita yo la voy a utilizar para coserla aquí mismo. Bien, ahora ya por último vamos a hacer un punto deslizado con el hilo rojo. Vamos a pasar el hilo de adentro hacia afuera, vamos a jalarlo justo entre lo que es la última fila de medios puntos que hicimos y la fila de la orilla que realizamos. Entre esas dos vamos a pasar la aguja y vamos a jalar la hebra de hilo hacia la parte de afuera. Y vamos a ir haciendo el punto deslizado. Pasando la aguja en el siguiente orificio, meto la aguja hacia adentro, jalo el hilo hacia afuera y esa hebra la paso a través de esta lazada que está en la aguja. Y ahí ya quedó un punto deslizado. Así vamos a repetir, vamos a ir haciendo punto deslizado en todo el contorno. Y miren, aquí ya estoy casi por terminar. El último punto deslizado lo hago justo en el mismo orificio donde inicié. Ahí hacemos el último. Y vamos a cortar ya la hebra de nuestro hilo. La hebrita que nos queda en la aguja la jalamos hacia afuera. Y después vamos a pasarla por el mismo orificio hacia la parte de adentro. Por aquí por donde hicimos el último punto deslizado. Por ahí lo pasamos hacia adentro. Y aquí en la parte de adentro, estas hebritas, vamos a hacer unos nuditos y con la misma aguja lanera vamos a tratar de esconderlos aquí por el mismo tejido. Y listo, miren, así queda ya terminado nuestro sombrerito, así de una manera fácil, rápida y sencillita que lo realizamos. Es una bonita forma de realizar llaveros para que puedan ustedes hacerlos como para ventas, para que tengan algún ingreso económico o para que lo regalen en algún cumpleaños, algún ser querido, no sé, es un bonito detalle. Espero que les guste, que se animen a realizarlo y les envío un fuerte abrazo. Nos vemos en un siguiente video. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció.
por ahí los estaré leyendo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.